Empezar entonces a grabar, empezó la grabación, entonces les doy y en nombre del profe la bienvenida a esta sesión de epidemiología, donde vamos a hacer la continuación de la discusión de las desigualdades, pero vamos a ir haciendo un diálogo en la medida de lo posible y en la medida en que ustedes puedan ayudarnos a aportar desde los documentos que se presentaron como pretexto, una conversación entre las desigualdades, entre el COVID y entre otras desigualdades. Entonces vamos a comenzar recordando aquí, Dios mío, la embarré. La re que te embarré porque me salí de la presentación, pero bueno, ahora volvemos a ella. Creo Entonces, que Control Shift T y lo devuelve a la página de la que cerró. Control Shift Control T Shift o Control T, no recuerdo muy bien. T T. P. Sí, señor. No, T, T, T de tetero. sí. ¿Funcionó? No, pero ya la vuelvo a abrir. O Control T, no, es que no me acuerdo muy bien cuál es el comando. No, no se preocupen que lo que hago ahora es empiezo la clase por otra parte y ya vuelvo mientras tanto a abrir. Entonces les estoy proyectando ahí en la pantalla una página sobre Colombia, comparada con todos los países de las Américas. Entonces, confírmenme si logran leer los datos aquí en Norteamérica. ¿Estamos en esta misma diapositiva todos? Kevin Sí, se está señor. viendo perfecto. Entonces, quería empezar por acá, puede ser. Abrí varias páginas para que podamos ver que hay diferentes recursos donde podemos no intoxicarnos con la información, como nos decía Ignacio Ramonet de una de las lecturas de hoy, pero sí, por lo menos, si tenemos alguna duda, poder saber dónde hay. Entonces, esta es la página, acá estoy señalando, de la Pan American Health Organization. Aunque es en español, la llaman en inglés. Si hacen un capture de pantalla o toman nota, aquí abrí la comparación a mayo 27 de toda la región. Entonces nos vamos a empezar a mover. Y lo importante, recordando por dónde empezamos la conversación hace varias semanas, es que los números absolutos me sirven, lo que estábamos discutiendo de Kennedy, pero la unidad que me permite comparar y saber si mi región, mi localidad, mi barrio, mi distrito está peor que otro, es poderlo comparar con una tasa que tenga un mismo factor de comparación, en este caso por 100.000 habitantes. Entonces, en este gráfico podemos ver, por ejemplo, las tasas para Estados Unidos como son muy altas, 493.7 por 100.000, comparado con Canadá y comparado con México. Si miramos América Central, vemos que es Panamá el país más afectado y me interesaba más detenerme aquí en Sudamérica para que viéramos que a pesar de que Brasil es el que es, todo el mundo dice que es el país más afectado por número absoluto de reportados, miren cómo la tasa en casos por 100.000 está inferior a la de Ecuador, que es de 211, a la de Perú y a la dramática situación que se está presentando en Chile. Miren la curva de Chile, que no es una curva, parece un misil lanzado al espacio y no se ve que se vaya a aplanar. Y entonces vemos cómo busquemos a Colombia. Aquí lo vemos solito, lo puedo graficar. Si vemos la tasa es de 22.7 por 100.000 habitantes, lo puedo ahora desmarcar para que volvamos a ver todo el mapa. Entonces, esto para recordar que siempre que hagamos un análisis epidemiológico, nos cercioremos de cuál es la base de comparación. Entonces, esta página muy interesante para que hagan revisiones sobre Latinoamérica. Tenemos otra que es esta, que es un ejercicio colaborativo
de la Universidad de Washington y de todos los países del mundo que contribuyen a nutrir con datos. Esta la usamos para otras investigaciones, pero voy a abrir la pestaña que tiene que ver con el COVID. Y dado que hemos venido hablando de los gradientes, primero quiero mostrarles lo que ya se ha dicho. Ya superaron los 100.000 muertos y salió en la portada del New York Times cada nombre de los 100.000 pequeñito en la primera plana. Y quería retomar con este mapa lo que terminamos la sesión pasada. Habíamos visto los mapas de Estados Unidos, los mapas de la pobreza y los mapas de la esperanza de vida. ¿Recuerdan? Que teníamos por condado incluso un gradiente de color donde veíamos que las zonas más pobres de Estados Unidos se concentraban como en una pequeña Y por aquí, algunas zonas aquí, y en el caso que nos ocupa hoy, aquí tenemos total de muertes por 100.000, vemos que hay un gradiente de distribución de las muertes que se concentran en estos estados. Tendríamos que ver ahí cada una de las tasas. Aquí vemos el infecciones diarias por 100.000. Miren cómo hay unos estados que pueden tener baja mortalidad, pero están empezando a subir su tasa de infección por 100.000. Aquí tenemos cuántos test para saber si hay positivos o negativos se hacen por 100.000. Y también es un indicador que podemos comparar, combinar, para poder entender el comportamiento de la enfermedad. Pero como hemos visto en estas tres imágenes, cuatro, podemos todo el tiempo en epidemiología hacer gráficas, sea de mapas o sea de curvas, para ver los gradientes del comportamiento de la enfermedad. Aquí tengo otra pestaña abierta donde, por ejemplo, quiero mostrar el caso de Suecia. Aquí la pueden elegir. Les devuelvo para que vean cómo se inicia. Son las proyecciones del COVID. Este no me interesa tanto ahora, pero ya volveremos. Aquí tenemos entonces, yo puedo escoger aquí en esta pestaña los países de los cuales hay información. Escogí Suecia porque Suecia fue uno de los países que eligió no hacer confinamiento obligatorio. Y si vemos al día de hoy, presenta una de las tasas más altas de Europa, tiene 25,93 por 100.000 habitantes. Reino Unido ha empezado a descender, ahora tiene 21,51. La Federación Rusa, a pesar de que nos dicen que tiene muchas personas infectadas, lo cual es cierto, pero cuando vemos la tasa es mucho más baja. Noten ahí, voy a volver a pasar a Suecia, 7,92 por 100.000 en Rusia, 25,93 por 100.000 en Suecia. Islandia, que ha sido un caso exitoso de manejo, de todas maneras tiene una tasa que es el doble de la de la Federación Rusa, y el Reino Unido 21,5. Los países más golpeados al principio, miren cómo ya van teniendo tasas que comparadas con otros países pueden ser altas, pero para ellos están en franco descenso. Miremos el caso de España con 7,17, Italia se mantiene un puntico por encima, y Francia le va mejor. Miremos Alemania. Alemania, miren cómo va de bien, 1,45. Entonces aquí podemos hacer comparaciones. Vámonos para América. Y podemos hacer comparaciones. Lo podemos hacer con mapa, como estábamos haciéndolo. Entonces, tasa de Estados Unidos a nuestras muertes, perdone. Podemos pedirle que cambie el indicador. Aquí creo que no lo voy a poder hacer. Aquí de pronto sí. México. Yo puedo seleccionar solo el país. Y si ustedes ven en esta gráfica de líneas quebradas, puedo ver la tendencia solo del país. Aquí tendríamos México, me puedo mover por el gráfico en tiempo real y veo cómo se ha ido comportando lo proyectado, pero le puedo decir que me muestre los confirmados
cambia completamente, que me muestre el número de pruebas que se hacen hoy y se estima que se harán, o que me muestre todo. Entonces me muestra las tres gráficas. Pero si me interesa, como en este caso, compararlo, entonces aquí lo digo que lo quiero comparar con los otros países. Si los alcanzan a ver, están aquí punteados. Entonces, por ejemplo, si me paro sobre Ecuador, vemos cómo Ecuador ha tenido o llegó a tener una tasa de 294 por 100.000 habitantes, una tasa exageradísima, pero miren cómo empezó a disminuir. Y vamos a buscar a Ecuador por aquí más adelante, si lo logro seguir. A ver, a ver. No, aquí estamos con. Es un poco difícil, pero bueno. Ahí se me metió Reino Unido, mire, 81.12 frente a México, 66.6. Me salgo así para poder saber que la que está subrayada es México. Aquí pueden ver ustedes las convenciones del pie de la tabla, las fechas, el corte a hoy, pero me interesa mucho que miremos estas. ¿Cuáles van a ser las infecciones que ya se aplanaron? Son casi todas estas, pero hay unas infecciones como esta, Brasil, que todavía, a pesar de que las tasas que nos mostraron pueden ser bajas comparadas con otras, apenas sigue el pico y no ha llegado o está apenas llegando a empezarse a aplanar. Y miren, en este caso me paso a Chile, corrobora lo que vimos en el caso anterior, llegará al pico epidémico apenas en julio y se espera que apenas en agosto empiece a superarlo. Puedo entrar aquí y buscar Colombia para que me lo, perdón, me fui a Bélgica. Aquí le digo Colombia y me lo proyecta como ya lo miramos en. Pueden ser la tendencia para el país solo, ahí la tenemos, así vamos, está un poco retrasado el número de la proyectado con, vamos a ver si el confirmado, claro, aumenta, miren cómo está al día de hoy, número de pruebas realizadas menos, dejémoslo en estimado y ahora digámosle que lo compare. Y esa comparación por 100.000 nos permite ver que todavía no hemos alcanzado nuestro pico epidémico, que se ha suavizado, pero que todavía falta el número mayor de casos por llegar. Y con esta diapositiva, entonces quería mostrarles que puedo acceder a muchos recursos de libre acceso y hacer comparaciones. Y con la formación que hemos tenido hasta ahora, ya podemos interpretar entonces una tasa y lo que vamos a ver más adelante cuando vuelva a la presentación que cerré sin querer. Vamos a ver si lo puedo lograr. Seguro lo logro. Vamos a retomar el tema entonces de los gradientes. Este calentamiento que he hecho es para darles un poquito de tiempo para que tengan sus documentos abiertos, para hacer una breve exposición y para preguntarles después qué encontraron en las lecturas que aporté a los gradientes. Voy a devolverme a donde estaba la diapositiva inicial. Ajá, acá. Entonces vamos a decirle que nos cambie la presentación a la diapositiva y ahí la tenemos. Esta la habíamos visto hace muchas semanas, incluso creo que fue la semana siguiente a al confinamiento, cuando hice una primera grabación que se fue solo el audio y luego nos encontramos con un grupo pequeño y vimos las nociones de causalidad. La vuelvo a traer para que podamos leer con otros ojos, porque ya tenemos otros insumos en el día de hoy, que hay una serie de determinantes, en este caso estos son intermedios, donde están variables, categorías, situaciones que hemos vivido todos y todas
y que estábamos conversando al inicio con el compañero, entonces las condiciones de empleo y de trabajo pueden, por muchas fuentes, terminar afectando factores psicosociales, conductuales y biológicos y expresarse finalmente como una desigualdad en salud, en este caso, una tasa mayor de COVID. Lo mismo esto, las personas que han estado en el trabajo de los cuidados médicos, en lo que llaman la primera línea, auxiliares de enfermería, señoras de servicios generales que hacen las desinfecciones, camilleros, enfermeras jefes, médicos generales y profesionales, personal tecnólogos de radiología, personal administrativo y personas que cuidan personas mayores que van y vienen todo el tiempo en el transporte público. Vemos cómo los ingresos y la situación económica que examinamos en detalle la semana pasada, que está muy desigual su distribución, toda esta combinación, sumada a otra que miramos, como el tipo de la vivienda, la situación, el entorno. Por ejemplo, lo que decía el compañero, yo puedo estar en una vivienda en que nos cuidamos, pero en el entorno hay personas que están indisciplinadas y ponen entonces en riesgo, y todo esto jugando, solo estoy en esta primera columna, todas estas categorías o determinantes jugando terminan expresándose en esas tasas diferentes. Y ya retomaremos entonces las lecturas y miraremos cómo otras determinantes que se denominan estructurales, acá están los privilegiados por la Organización Mundial de la Salud, la clase, el género, la edad, la etnia, el territorio, configuran una estructura que también termina por diferentes vías que no vamos a estudiar hoy, afectando a estas mediadas por los servicios de salud. Me toca salirme para que se quite eso gris, ahí está, mediado por la disposición, la calidad, la oportunidad, los costos, las barreras, etcétera, etcétera, de los servicios de salud, terminan impactando en las desigualdades. Y si me voy para acá, para más atrás, vemos cómo el tipo de política macroeconómica, política educativa, política laboral, política de educación, el mercado de trabajo, van a influir por otros mecanismos, interactuando con estos determinantes, y finalmente explicando por qué unas personas están más enfermas que otras. Con esta diapositiva empato el tema que veníamos presentando de los Estados Unidos. En esta diapositiva podemos ver en la parte superior, la voy a agrandar incluso un poquito más para que logremos verla mejor. Miremos aquí el comportamiento de la obesidad, abajo el comportamiento de la diabetes y vemos tres cortes, 94, 2000 y 2009, y notamos cómo hay una clara concentración y un aumento en este caso es porcentaje de población con obesidad. Si nos concentramos en el 2009, vemos cómo hay unos estados donde la gente tiene unos porcentajes mayor de obesidad, según podemos leer en las convenciones, y quisiera preguntarle a alguien que haga la correlación entre los tres mapas de obesidad y los tres de diabetes. ¿Quién quiere atreverse a decir qué ve, qué nota en esa correlación visual de de la obesidad y de la diabetes? ¿Quién se atreve? Digamos que a grandes rasgos, Sí. uno podría decir que están correlacionadas y sobre todo hacia la parte como del Atlántico. Esta zona. Que es donde se encuentra como unas correlaciones un poco más fuertes. Sí. Las demás tienen, pues obviamente sí tienen, pero digamos que uno se da cuenta que hay una concentración un poco más como iguales. Sí. En la parte como sur y la parte, sí, en la parte como más del sur, que es donde tiene una Sí. correlación. Uno puede decir que casi Digamos, casi directa. casi directa. Sin embargo, uno aquí ve que aquí hay mucha obesidad. Por ahora hay menos diabetes, pero si nos fijamos en California,
No sé si el puntero se está viendo igual de grande como yo lo veo. ¿El puntero se ve Creo. bien? Sí, señor. Bueno, perfecto. Aquí tenemos el estado de California y miremos cómo California se va poniendo cada vez de un color mayor y miren aquí la correlación es casi perfecta. Entonces, algunos estados tienen una correlación. Si hiciéramos el coeficiente de Pearson o de Spearman, podríamos en realidad saber qué tanto están correlacionados. Pero visualmente vemos que hay una, por lo menos hay una relación entre la obesidad, la diabetes, y si lograron llegar al final del texto de Ramonet, o a la columna de William Ospina, o a la columna de Naomi Klein, verán que las personas son obesas o tienen diabetes en la mayoría de estos países porque son personas que no tienen ingresos suficientes para haber comido o para estar comiendo comida nutritiva y entonces recurren, por ejemplo, en Estados Unidos es muy, muy claro que estos combos, sea de esta casa comercial o incluso otras que son más económicas como el Burger King, con llenado las veces que quieras de refresco y si tú tienes una familia numerosa y tienes ingresos bajos, pues esto es lo que puede estar disponible para hacer tu almuerzo y si esto se hace todos los días, pues es inevitable por el tipo de añadidos que tienen estas carnes de las hamburguesas y lo que hacen para que nos volvamos adictos a estos combos, pues hacen que la gente termine obesa. Esta la traigo solo para que miren. Sí, perdona. Como un adicional tema, y eso que ellos han Dale. hecho con ciertos pares en algunas cosas, porque en su momento Dunkin' Donuts estuvo a punto de globalizar un poco más su mercado, ya no volverlo como solamente los desayunos, sino tomar todo el mercado de lo que es desayuno, almuerzo y cena con donas. Y no me acuerdo quién fue el que no, o sea, prohibió eso, porque ellos ya estaban haciendo promociones de ese tipo, entonces la gente está volviéndose adicto a tomar como un café y una dona todo el día. Sí, los gringos, los estadounidenses, toda la vida han comido donas y varias al desayuno y más esas que están repletas de dulce. Lo que se ha hecho, que no vamos a profundizar aquí, es que se ha obligado por leyes a que, por ejemplo, la cajita feliz de McDonald's tenga un juguito, tenga una leche. Que tenga algunos elementos más nutritivos para los niños porque pues las demandas de los padres y de ciertos representantes hicieron notar que era demasiada la vulgaridad pues de las calorías de esos combos, entonces ahora incluso uno aquí puede ir y entonces le muestran el dietético, el vegano, el que salga con agua, con etcétera. Han hecho una serie de medidas, pero eso no ha evitado que la pandemia de obesidad y de diabetes se extienda, tal vez se ha contenido un poco y vamos a correlacionarlo con este cuadro donde vemos el cambio en el comportamiento de la comida rápida solo en 4 años en algunos países. Y aquí notamos cómo en algunos países el cambio ha sido dramático. Cuando comparamos los años, miren, por ejemplo, lo que le sucedía a China, a las Filipinas, a Brasil, pero pues México no se queda atrás en ese sentido. Y aquí vamos a mirar una gráfica donde vemos, en este lado está graficado todo el mundo volver con la neurona a la interpretación del OR o del RR. Tenemos una asociación entre nivel educativo, que aquí abajo está marcado, no me puedo bajar tanto, el color azul es segundo grado, segundo ciclo, el rojo es segundo grado, primer ciclo. Y el verde es tener primaria o menos. Entonces vamos a hacer la asociación entre el nivel educativo y la inactividad física en un intervalo de 10 años y dice que es un OR ajustado por lo que ya se dijo por nivel de estudios. Entonces, todavía no vamos a hablar de la interpretación del número, pero a simple vista, cuando vemos la división por sexo y por grupos de edad, ¿quién quisiera, por ejemplo, comparar lo que le sucedía a los hombres y a las mujeres en el 2002 comparado con el 2012?
Atrévase a alguien a meterse a la tabla y hablar del sexo y de la edad. Todavía no con el OR. Alguien que se atreva a meterse a leer la tabla desde lo que hemos enseñado, ustedes han aprendido. ¿Qué ha pasado con esa asociación entre nivel educativo e inactividad física en hombres y en mujeres en ambos grupos de edad? Vamos. ¿Alguien que me dé una manito? Hola, profe, buenos días. Hola, dale. Lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo bien. ¿A qué se refiere este segundo grado, segundo ciclo y segundo grado, primer ciclo? Digamos que este es un nivel educativo mayor, digamos un bachillerato completo que terminó lo que llaman el college ellos allá en Estados Unidos, y este uno que solo llegó como a lo que aquí llamaríamos noveno. Y estas son personas que solo tienen primaria, o sea, esto es mayor educación, menor educación, para que no nos dejemos enredar. Menor educación, mayor educación. Bueno, entonces en la gráfica del 2002 vemos que se ve una mayor desigualdad, sobre todo entre las edades de 25-44 y 45-64 en hombres. Se ve que son más los que tienen estudios primarios o menos. Mientras que en las mujeres también se ve que, o sea, también son más las mujeres que tienen estudios primarios o menos, pero digamos que las cifras están más equilibradas en las edades. Bien, ¿y en 2012 qué pasó? Bueno, en 2012 se ve que esa inequidad, esa desigualdad aumentó, entonces tanto en hombres como mujeres y en todas las edades, se piensa que son más las personas que tienen estudios primarios o menos. Y Sí. Los que tienen, pero, no sé. Tranquila, sigue Y que... pues en las de, digamos, las personas que tienen grados mayores, sí se ve como más nivelado respecto al 2002 entre hombres y mujeres. Sí. Mira que de todas maneras, con eso último que dijiste, si vemos solo la barra de mayor educación, casi que se ha mantenido, aquí aumenta un poquitico, miren, aquí disminuye un poquitín, aquí disminuye un poquito, en este caso mejora y en este caso aumenta un poquito, pero dramáticamente, lo que señalas tú, las mujeres aumenta mucho. Las mujeres que tienen estudian solamente de primaria. Ahora vamos a recordar, si tienen ahí a la mano, buscarlo o abrirlo. Yo creo que yo lo puse aquí adelante. No. Para que miremos entonces, si recordamos la interpretación de las medidas de asociación, recordemos que el 1, ¿qué significaba? ¿Qué decíamos? Que cuando valía 1 en nivel de asociación, ¿qué podíamos decir? ¿O qué decíamos? Asociación nula. Es nula o no hay asociación. Y que entre 1 y 2, ya vamos a repasar, le interpretamos como que si es 1, aquí podría ser 1,25, entonces uno podría decir, tiene el 25% más de riesgo que, o aquí el 65, pero aquí ya no puedo usar la fórmula del 100% porque pasó de 2, todo el mundo lo recuerda. Aquí ya tengo que hablar de veces más de riesgo que. Entonces uno podría decir aquí, los hombres de 25 a 44 años de edad con estudios primarios o menos tienen 2,7 veces más de riesgo de ser inactivos físicamente que los hombres de la misma edad que tienen el bachillerato completo. Si leemos esta, que es más dramática, entonces diríamos, los hombres de 45 a 64 que tienen estudios primarios o menos, tienen 3,9 veces más de riesgo de ser inactivos físicamente que los hombres de la misma edad, pero que terminaron el bachillerato completo.
Y recordemos para el ejercicio que cuando es mayor de 2, yo tengo dos maneras de interpretarlo. O incluyo la unidad, entonces por eso aquí dije 3.9 veces más, o si soy purista, purista, le resto la unidad y digo entonces, le quito a esto 1, y aquí me daría 2.8, 2.9, que de todas maneras es una cifra muy grande de comparación con los que tienen educación. Entonces, en esta diapositiva vemos que así como la clase pasada veíamos un gradiente de la riqueza, un gradiente de la tenencia de activos, aquí vemos que hay un activo muy, muy valioso, que es la educación, que también se distribuye con un gradiente diferente. En este caso, la correlación o la asociación, perdón, se hizo con la inactividad física. Entonces, miren cómo las personas a mayor educación, mayor actividad física, o a menor educación, mayor inactividad física, que se puede traducir, se puede asociar con la obesidad, con la diabetes. Y aquí tenemos otro gradiente de distribución, que en este caso es de las compañías que producen los alimentos y derivados. Yo sé que es una diapositiva en la que casi no se ve todo, pero la quise poner toda para que vean cómo en el centro hay, si contamos desde Unilever, Johnson & Johnson, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, diríamos aquí las 10 hermanas, 10 grandes megacorporaciones. Si ustedes quieren, después la podemos agrandar, no, no se puede, nos podemos ir por cada una de las ramas y vemos que cada casa matriz de estas tiene productos de los que comemos, aquí las Lay's, las papas, Dasani, el agua, Coca-Cola, Sprite, Fanta, pero vemos que algunos grupos se relacionan. Por ejemplo, mire este grupo Kraft, toda la cantidad de marcas que tiene en el terreno de las bebidas y las comidas, y Nestlé, miren cómo además de incursionar en el mercado de los alimentos, pues ha comprado, y eso que esto está desactualizado, líneas de productos de belleza, productos para bebés, y Procter & Gamble, Gambler, tiene una cantidad de productos, entre ellos unos que nos importan como son las cremas dentales, los productos de aseo, pero miren cómo llegan a tener, no voy a bajar, pero aquí, si bajan al final, está Lacoste, está Bosch, es decir, compañías que están incursionando en diferentes segmentos de los alimentos, de lo que comemos, de lo que usamos, y casi todo lo que comemos, miren aquí los cereales, está en manos de 10 megacompañías a nivel internacional. Entonces también hay un gradiente enorme en la concentración de las acciones de las megacorporaciones, y establecen una serie de redes, no se angustien que no se ve mucho, pero lo que sí se puede ver es la red densa que generan entre ellas. Aquí están dispuestas otras corporaciones que no habíamos mencionado, pero miren, lo importante aquí es cómo tienen, yo lo llamo tentáculos, llamémoslo brazos entonces, donde las personas de una corporación terminan relacionadas o tienen acciones en otras compañías que a su vez, por ejemplo, mire aquí Mitsubishi, y uno dice, pero Mitsubishi, ¿qué tiene que ver con Pepsi-Cola? Y mírenlo aquí, a ver, una pregunta. Gracias, dice José Luis Zelaya. No sé si era amigo a alguien, pero bueno, aquí, miren Unilever, cómo tiene conexiones por aquí con Lipton y con Pepsi, y miren por aquí cómo con Time Warner, productos de que sabemos que son de aseo o de comida, pero tiene una gran participación accionaria del grupo Time Warner, que es el dueño del Time, de CNN, de los noticieros, de Warner Bros., de los estudios de televisión, y miren cómo esos brazos se extienden a la Sony, a HBO, y si seguimos por aquí, llegamos a las cadenas de noticias, a los periódicos, y esto lo que nos muestra es una gran diversificación de los capitales de las megacorporaciones que están todos imbricados, y entonces por eso puede que ahora en este momento de pandemia algunos estén presentando pérdidas, pero se ven compensado con la ganancia de otras de las corporaciones.
tendríamos que ver qué va a pasar con lo que anuncié la clase pasada, la gran valorización que están teniendo ese grupo de las GAFTA, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, le agrego yo Microsoft y Netflix, que son las grandes ganadoras en este momento, en detrimento sobre todo del sector de las aerolíneas, del sector hotelero y del turismo, pero la banca sigue ganando como nunca, porque como vimos en el, voy a devolverme, en este mapa, entonces por la participación accionaria o en las juntas directivas de las diferentes empresas, yo puedo trasladar las pérdidas, por ejemplo, a si mi empresa es una transnacional de capital estadounidense, o lo que le pasó a Bianca, ella está radicada en Panamá. Panamá es un paraíso fiscal, entonces a Bianca u otra empresa, digamos que se va para las Islas Vírgenes, para las Islas Caimán, y ahí en las Islas Caimán es donde ella le conviene poner las ganancias, porque ahí no le van a preguntar nada, no le van a cobrar intereses, y por ejemplo, me llevo las pérdidas para Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay auxilio para las compañías que se acogen a la ley de quiebras. Seguramente oyeron ayer en las noticias que la aerolínea más grande del continente, de México para abajo, LATAM, se acogió a la ley de quiebras. Avianca ya se había acogido y están en cola United, Continental, etcétera. Entonces, esto para un poco desmitificar que las grandes corporaciones se dedican a una sola cosa. No, ellos tienen diversidad en el portafolio donde tienen inversiones, entonces por un lado pierden y por un lado ganan. Esta diapositiva la traigo para resaltar el informe de la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud, que se publicó ya hace algunos años, pero ha tenido unos ecos interesantes y lo seguimos usando todo el tiempo. Fue liderado por este señor, que es la reina, le dio título de caballero, es Sir Michael Marmot. Sí, Sir Michael Marmot trabaja todavía, ya pensionado, pero sigue trabajando como asesor del gobierno del Reino Unido y como profesor honorario en el King's College de Londres, donde está el grupo grande que estudia las desigualdades, no solamente en salud, sino también en salud oral, por si alguien está interesado en que hablemos de eso después en horario extra clase. Pues Michael Marmot desde los 70s viene haciendo estudios, miren esto, se nota que es un cartel viejísimo, es de lo primero que produjo, sobre la condición de la salud de los trabajadores. Esta es la diapositiva que les quiero que repasemos para que ahora que hagamos el ejercicio, miremos si el grado de asociación, ya podemos saber o recordar si es nula, débil, moderada o fuerte. Recordémosla si la tenemos ahí en el cuaderno, si no vamos a avanzar, esto ya lo mostramos, es la interpretación y en una de las clases una compañera me hizo caer en cuenta, cometí una equivocación al interpretar un OR menor a 1. Porque no lo supe leer en la parte inferior. No sé si la compañera está por allí, yo quedé inquieto porque sentí que no había dado una respuesta exacta, entonces aquí la refasamos. Recordemos que si el OR es menor a 1 está en la zona de protección, que le resto la unidad y esto que queda, que es 0,6, lo multiplico por 100 y lo leo como porcentaje de protección. 60% de protección de tener el evento frente a los no expuestos, y donde cometí la equivocación fue acá, en la de veces menos, porque yo leí, en el caso de la tabla decía 0,2, y yo dije 0,2 veces menos, y la compañera me dijo, profe, no era lo contrario, no era 0,8, y yo ahí dudé y cancaneé, como decimos nosotros, entonces volví a revisar y sí, se lee tal cual, restado de la unidad, entonces se leería, tiene 0,6 veces menos posibilidad de tener el evento frente a los no expuestos, y sabemos que mientras más se acerque a cero, será un factor más protector, es decir, tendrá una asociación protectora más fuerte. Ese repaso es para que podamos ahora pasar a alguien al tablero virtual
está un poquito pixelada y me perdonan, pero la quise agrandar. Esto es un estudio que inició Marmot, que se llama el estudio Whitehall. Alguien preguntó, perdón, ¿soy yo o se escucha cortado? No sé si ustedes díganme si a todos les sucede o eres solo a ti. Yo escucho bien. Ah, bueno, puede pasar que tengas el parlante muy alto o que se te haya abierto el micrófono por equivocación. No, parece que es solo a ti. Si quieres, desconecta o bájale el volumen todo, vuélveselo a subir. Y si sigues con problemas, sales y vuelves a entrar. Bueno, continuemos entonces y vamos a pasar al tablero virtual a alguien. ¿Qué tenemos en el estudio Whitehall? Que es ese que Marmot empezó en los años 70. Él quiso ver en el Reino Unido cómo era la mortalidad relacionada con el estatus ocupacional de los servidores públicos. Las convenciones para leer esta diapositiva son: los de color lavanda son el personal administrativo. Las personas de verde son las personas que son profesionales o de nivel ejecutivo. Las personas en verde, ellos lo denominan clerical, no lo vayan a traducir como se entendería en Colombia, o sea que son sacerdotes, no, son los que tienen trabajos varios, que no son ni administrativos ni profesionales, y aquí estarían las personas de vigilancia, de servicios generales, los trabajos menos cualificados. Entonces vamos a mirar tres grupos de edad, de 40 a 64, de 65 a 69 y de 70 a 89, y vemos claramente un gradiente menor en este grupo de edades, pero notorio en los dos extremos. Aquí tenemos el riesgo relativo, porque es un estudio de cohorte que los ha seguido durante 30 años. Entonces, ¿quién quiere medírsele a interpretar qué sucede? ¿Qué asociación hay entre el tipo de trabajo y el riesgo de morir en el Reino Unido en un seguimiento de X años? ¿Quién quiere medírsele a a esta primera parte? A ver, voluntario o voluntaria. Para ver si lo que enseñamos quedó bien aprendido. Recuerden el 1 valor nulo, de 1 a 0 protector, por encima factor de riesgo. ¿Quién quisiera medírsele a contarnos como si nosotros no supiéramos nada, qué relación hay entre el tipo de trabajo y el riesgo de morir en el Reino Unido? A ver, arriesguémonos. Profesor, de cierta manera general, se puede decir que en las personas que tienen una carrera de administración o que son profesionales, tienen un riesgo negativo Sí. de fallecer, por decirlo así, en comparación con otro tipo de profesiones, que sí tienen un riesgo positivo y bastante amplio frente a esta situación. Incluso digamos que no son profesionales, hacen tareas, digamos, técnicas o de otro tipo, pero lo dramático está acá. Yo quisiera que lo miraras y me dijeras cuántas veces más de riesgo tienen de morir los que son trabajadores de servicios generales frente a los administrativos. ¿Cómo leeríamos aquí este valor que es como 2,1? Fue una pregunta, o sea, uno podría decir 2,2 veces más, porque si uno compara con los que tienen un cargo administrativo, por decirlo así, no es solo el doble, es casi 3 veces más, por decirlo así, ¿no? Sí, aquí diríamos el grupo de referencia puede ser los administrativos. Ellos solitos están protegidos, pero este lo leemos solo con el valor total. Entonces, compáralos con este. Se puede comparar con todos, pero sabes que me queda esa pregunta gustando, ver si a esto le tengo que adicionar, pero por ahora leámoslo solo Pues de pronto así como ven. como de pronto uno lo miraría como esa forma dramática de exponer la idea, y es que pues si uno lo compara contra los administrativos es 3 veces más, pero si uno lo compara así contra el valor nulo, pues obviamente es el doble de riesgo.
que acuérdate que si lo leemos en 100%, es el tienen el 100% de riesgo de morir comparados con, supongamos que, que estos están todos en uno, comparado con los administrativos y con los ejecutivos. Eso ya es una inequidad espantosa. O sea, que en un mismo país... Sí, ¿quién quiere hablar? Dale, ¿quién intervino? Hágale tranquilo. Aquí se puede uno rapar la palabra. O si se te cerró el micrófono, entonces miren, si lo manejo como 100% de 1 a 2, tienen el 100% de riesgo de morir o de una inequidad de ocupación, una inequidad en la mortalidad comparado con por lo menos estos dos grupos, los administrativos y los profesionales y ejecutivos. ¿Qué pasa en los otros grupos de edad? ¿Se mantiene la tendencia? ¿Hay algún cambio? Miremos el alto de la barra, pues. ¿Se puede decir que se mantiene la tendencia, pero con un grado de diferencia menor o algo así? Sí, por supuesto. Y es seguramente porque para esa época no había ya servidores públicos en este grupo de edad tan avanzada y en este grupo seguramente ya se estaban pensionando porque es edad al morir y lo que sí puede ver es uno que se mantiene la tendencia y en este caso se replica de manera casi perfecta, aunque con valores menores. ¿Y qué nos llevamos de este cuadro como noción gruesa? Si solo tuviéramos ese estudio publicado, ¿qué nos llevamos de asociación entre el cargo que yo ocupo y el riesgo que tengo de morir? ¿Qué me llevo de este cuadro? Podría ser que los trabajos que están relacionados con, digamos que se tienen más con educación, son un factor de protección y que sí. Los que no, pues tienen una probabilidad de riesgo, un factor de riesgo más fuerte y pues basándonos en cuanto a la edad, pues no sé, como que mueren más o algo así. Sí, podemos dejar la edad por ahora de lado, pero esa primera idea que acabas de decir es muy potente, es decir, el trabajo que yo hago, que está relacionado directamente con el nivel educativo que alcancé, se relaciona con las posibilidades o el riesgo que yo tengo de morir. Eso en el Reino Unido, que tiene un servicio de salud universal desde la posguerra. Vamos a seguir. Miremos, este es también del estudio Whitehall. Miremos aquí la mortalidad como razón de riesgo. Ya no vamos a hablar de los grupos de edad, sino de cuántos años se ha seguido el estudio. Este estudio ya tiene casi 30 años de seguimiento. Aquí tenemos en los primeros 9 años en que se siguió a los grupos administrativos, aquí los juntaron, profesionales ejecutivos, no, sigue siendo igual, esos llamados clerical o técnicos, tecnólogos intermedios y servicios generales. Esto es al 9.º año de seguimiento. Esto es cuando iban a completar 20 años y esto cuando ya lo siguieron 20 años. ¿Qué se puede observar aquí que continúa en relación con la diapositiva anterior? Si miramos los riesgos relativos, ¿qué puede corroborarse, qué continúa igual, qué se ratifica? Se mantiene la relación de riesgo frente a las profesiones y las personas que no tienen una profesión. Perfecto, que después de 25 años de seguimiento, eso que Marmon encontró se mantiene. Y entonces estos estudios que tienen pues muchas más variables, pero no tenemos el tiempo de revisarlas todas, que mostró que en un país que tiene, pues lo han ido desmantelando, un sistema nacional de salud gratuito, universal, con todas las coberturas y que incluso le da el dinero, si usted no tiene para salir del hospital, le dan plata para que coja el taxi y se vaya a la casa, que el médico lo llama, le hace seguimiento.
Esto preocupó mucho a las autoridades del Reino Unido porque se le estaban muriendo en exceso las personas, servidores públicos poco cualificados. Aquí tenemos una derivación de ese estudio para solamente el infarto o enfermedad coronaria isquémica. Aquí tenemos la probabilidad en porcentaje acumulada de morir de infarto para los mismos grupos ocupacionales, en este que es un corte a 7 años, que se puede observar en relación con la probabilidad de morir de infarto en relación con la ocupación. Alguien que me ayude, yo sé que ya es ir un poco repitiendo, pero la repetición es la madre del aprendizaje. Aquí, ¿quiénes tienen mayor posibilidad de morir de infarto en estos 7 años? Servicios generales. Perfecto, y miren la pendiente de esa línea. Esas personas que llamamos de servicios generales, miren la diferencia tan absurda que tienen de morir de infarto frente a los administrativos. Cuando nos pasamos acá, a este lado de la diapositiva, que ya tienes el riesgo relativo, y lo que ellos aquí quisieron hacer es, bueno, se murieron de infarto. La mayoría de nosotros decimos entonces que el infarto es debido a que tenemos mucho colesterol, que está aquí en negro, o a que fumamos, que está en estas líneas diagonales, o a que tenemos hipertensión, que es la línea punteada, que tenemos otras comorbilidades, estos 4 punticos. Pero si observamos con detalle, me va a tocar activar ese puntero, y perdonen que los maree con el color, miremos aquí, por ejemplo, si esto me deja, los administrativos, en los administrativos que murieron por infarto, ¿cuál es el factor asociado a esa muerte? De los que están en estudio. El colesterol, creo. ¿Sí? Que no se alcanza. Sí, clarísimamente es que si bajo se activa, pero mire, el negro, colesterol. Y solo tienen un poquitico de riesgo, pero esos poquitos que se murieron, estos, la razón de la muerte fue el colesterol alto. Pero cuando pasamos al segundo grupo, que es el de Professional Executive, estos, ¿cómo se comporta la distribución de los factores de riesgo aquí? ¿Quién lo quiere leer con estas convenciones? ¿Cuánta explicación de la mortalidad de estos es debida a cada factor? Puede ser aproximado porque pues no se alcanza a ver el valor. En algunos sí, aquí está el total. ¿Se puede decir que el 70% es inexplicable? Imagínense entonces ustedes eso, que un gran porcentaje de la mortalidad por infarto en este grupo era inexplicada. Y miren cómo eso se repite en los, digamos, técnicos, tecnólogos y sobre todo en los de servicios generales, que tienen aquí 4 de riesgo relativo en relación con los administrativos. Y miren cómo a lo que le apuntan la mayoría de campañas, que es al colesterol, al fumar, a la presión arterial y a otras categorías, terminan explicando finalmente menos de la mitad de la totalidad de esos infartos, lo que quiere decir que hay otros, en este caso determinantes, que me están explicando eso además de esto. Ya vimos antes que la educación, que la nutrición, pues otras categorías, otros determinantes que se empiezan a estudiar en profundidad van a explicar ese 100%. Pero para la época, esa diapositiva es viejita, tenían un gran segmento inexplicado y por eso es que le piden a Marmot y a la OMS que haga el informe de la Comisión de los Determinantes. Esta diapositiva la traje de otro país, que es Corea, que ha sido tan mencionada ahora en la pandemia, y tenemos de nuevo mortalidad
ajustada por edad entre hombres y mujeres en la República de Corea por nivel educativo entre el 93 y el 97. Tenemos menor nivel educativo, elementary o primario, nivel intermedio, alto y universitario. Y tenemos aquí de nuevo nuestro riesgo relativo. ¿Quién me interpreta esta diapositiva? En este lado tenemos hombres, mujeres, y ya sabemos que es la asociación entre educación y el riesgo de morir entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa en esta relación o en esta asociación? En los hombres vemos que las personas que tienen un nivel universitario tienen una asociación, bueno, tienen cuatro veces más de riesgo de morir. Ojo, ¿dijiste el universitario? Ay, perdón, el básico. El básico, elemental. El elemental. Que las personas que están en el nivel universitario. Perfecto. Y si lo miras de abajo para arriba, los hombres universitarios, ¿qué riesgo tienen? Según este sería cuadro. Nulo. Pues no. Es que sé que la asociación es nula, pero sí. No sé cómo decirlo en términos de riesgo. Que no tendrían riesgo de morir por eso que estamos comparando, es decir, que el ser universitario te protege o no te afecta en relación a la mortalidad, pero que es tener estudios, digamos aquí primaria, te pone, como tú dijiste, cuatro veces más en riesgo de morir frente a los hombres de la misma edad que sí tienen estudios universitarios. ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, en las mujeres también se ve que los que tienen un nivel universitario no tienen riesgo de morir, mientras que las que están en un nivel elemental tienen más o menos 2.5 veces más de riesgo de morir. Sí, si lo leemos quitándole la unidad, pero si lo leemos completo sería 3 y pico, que es muy dramático. Y lo que interesa aquí es ver la curva, es el gradiente. Es decir, la desigualdad o las inequidades relacionadas con la educación y el riesgo, esto es con datos reales, de morir en un país que consideramos industrializado, que es Corea. Y miremos ahora este cuadro, esta diapositiva que compara Uganda, India, Turkmenistán, Perú y Marruecos. Ya no tiene que ver con educación, sino con nivel de riqueza del hogar. Los más pobres en negro, menos pobres que los anteriores, capas medias altas y los más ricos de esa sociedad. Y esto es mortalidad por debajo de los 5 años por 1000 nacidos vivos. ¿Qué se aprecia? Repito, de relación entre la mortalidad de niños menores de 5 años con el nivel de riqueza de los hogares en estos países. ¿Quién distinto quiere hablar? ¿Quién abrió el micrófono? Ya te contesto, José Luis, voy a anotar la pregunta mientras alguien me va hablando. Por favor, ¿qué observan en la relación entre la riqueza o pobreza y la posibilidad de que los niños menores a 5 años mueran en esos diferentes países? A ver. ¿Alguien que no haya hablado y que se quiera atrever hoy? Una primera observación en la gráfica, gruesa.
¿qué se observa así grueso por encima de la gráfica? Entre la riqueza y la mortalidad de los niños menores de 5. Que digamos, los más ricos de Uganda tienen la misma tasa de mortalidad que los más pobres de Turkmenistán. Por ejemplo, mira, ya diste un paso gigante de interpretación porque no leíste lo más obvio, sino que te fuiste a una comparación, que es que los más ricos de Uganda tienen mortalidades por encima que las de, incluso igual a las de Turkmenistán, un poquito más alta, pero mira, por ejemplo, Perú y Marruecos. Los más ricos de Uganda se mueren más que los más pobres de Perú y Marruecos. ¿Qué observas en la tendencia general de cada país a su interior? Que entre más rico, menos tasa de mortalidad. Sí, a mayor riqueza, menor tasa de mortalidad en los menores de 5 años. Entonces, esto lo que nos hace es ir corroborando con datos, que sí hay una asociación entre las condiciones materiales de vida que están ejemplarizadas en la riqueza y la posibilidad de morir. Entonces, con eso en mente, vamos a preguntarle al grupo de los 3 documentos propuestos. ¿Cómo nos fue con la lectura de esos documentos? Si pudimos leer quién es Ignacio Ramonet, quién es Naomi Klein, quién es William Ospina. ¿Alguien que haya hecho una averiguación de nuestros autores o si la quiere ir haciendo directamente o si quiere ya hablar de alguna de las lecturas? Estamos entonces ya en ese punto. Vamos a empezar a comentar las lecturas y las terminaremos y cerraremos ya el módulo el día viernes, pero vamos a comenzar. A mí me parecía que el orden para comenzar era hablar de los autores, pero dale, ¿quién quiere hablar? Profe, pues yo ya había leído a William Ospina, de hecho creo que es uno de mis autores colombianos favoritos. Perfecto, dale. ¿Qué dice William Ospina entonces en su columna? Él es un ensayista novelista colombiano y como que tiende siempre a sacar esas particularidades de la sociedad en las novelas y en los ensayos que publica. Entonces, lo que he visto de lo que leí ahorita del artículo de él es que habla de la problemática general de la salud, no como método de curación, por decirlo así, sino como método de prevención. Y ahí habla como desde la alimentación, como desde los cuidados que se deben tener antes de que se generen las condiciones de enfermedad, y que salud no es como tal la negación de la enfermedad, sino la prevención de esta, así como en términos generales. ¿A qué otras categorías se refiere William Ospina como que impulsan la salud o que benefician la salud, en este caso de los colombianos y colombianas? ¿Qué más dice en su columna que se relaciona con la salud? Habla también como las condiciones medioambientales, que vienen siendo como determinantes también a la hora de la exposición de riesgos frente al desarrollo de las enfermedades. Sí. También habla un poco de lo de la cuestión de la política, de lo de la cuestión de la calidad del aire, del agua, de la higiene, de la alimentación sana. Entonces, o sea, pero digamos en cuanto a la alimentación, no acceso, sino cantidad, sino la calidad frente a esta, que no es lo mismo que comer productos orgánicos a comer en McDonald's o productos que son ricos en agrotóxicos o pesticidas. Entonces es como una visión que se fundamenta en el desarrollo de una cultura, de un estilo de vida saludable. Sí, y miren que estamos hablando, como tú ya lo dijiste, para quienes hayan leído la columna, él no es un salubrista, él no es un epidemiólogo, él es un poeta, escritor, y sin embargo en su columna nos presenta un panorama amplio de lo que implica estar saludable o lo que para él es la salud, y le pone entre paréntesis pública, y digamos que hay algunas imprecisiones ya técnicas, pero más que obvias, porque si los que estudiamos esto nos equivocamos, él, que es un ensayista con una visión de mundo tan amplia, logra
referirse a casi todos los determinantes sin nombrarlos así. Pero nosotros que nos estamos formando como odontólogos y estudiamos los determinantes y las odontólogas, podemos leer la columna de William Ospina y decir que allí aparecen mencionados muchos de los determinantes de esta diapositiva. Y voy a dejar esta siguiente para preguntarle a alguien si leyó la columna de Naomi Klein, quién del grupo la leyó, si alguien sabe quién es Naomi Klein. Profe, yo... ¿Quién es yo? José Luis. Yo José Luis. Estuve viendo una presentación que ella tuvo hace un mes. Sí. En donde ella, pues, es una periodista canadiense, una, bueno, como activista canadiense. Sí, pero escritora, periodista y activista. Uh-huh. Y hace un mes, digamos que ella presentó una conferencia en donde hablaba de la problemática que se está viviendo hoy en día sobre el coronavirus. ¿Sí? Y que esto tiene una, digamos que una trascendencia, o viene desde una crisis que hubo en el 2008, en donde en Europa, digamos que se empezaron a dar una serie de medidas para tomar austeridad, no darles dinero, a las, pues digamos al sector salud, y que entonces alrededor del mundo, las diferentes... digamos que gobiernos que tienen una dirección capitalista han venido tomando también ese tipo de medidas, lo cual ha debilitado, digamos, los sistemas de salud, y más en los países latinoamericanos que sufrimos de ese colonialismo y frente a Europa y a Norteamérica. Entonces, ella hace, pues digamos que una crítica siempre muy fuerte al sistema capitalista. Sí. Y hace también, digamos que una retrospección, y observa que, digamos, el sistema capitalista siempre ha tomado ventaja frente a las diferentes situaciones que se viven en el mundo, digamos, con el huracán Katrina y con diferentes calamidades que ha vivido el mundo, y los gobiernos con sistema capitalista siempre utilizan, digamos que la situación para sacar ventaja y sacar provecho de ello. Entonces ya hace una crítica muy fuerte a eso. Sí, ¿dónde la viste? ¿En YouTube? En YouTube, eso también menciona ella, dice que hoy en día la pandemia lo que hizo fue generar el que todo el mundo esté pegado a las redes, que esté pegado a las pantallas, y que YouTube ha sido una de las plataformas más importantes y que han promovido eso. Sí, mira, y Amazon, entonces, y menciona Amazon, y bueno, todas las que usted también ha mencionado. No, pero está bueno que ustedes sean quienes la mencionan. No te quiero quitar la palabra, la puedes volver a tomar ahora, pero para quienes no la leyeron y no la conocen, Naomi Klein es una autora, como ya lo mencionó el compañero, que además de escritora es activista, sobre todo por las energías limpias y por un cambio de modelo. Ella es famosa por un libro que es el segundo que escribe, que se llama La Doctrina del Shock. Si quieren escribir ahí en su libreta, también se consigue en YouTube. Ese es un video que le dio la vuelta al mundo, también como la pandemia. La Doctrina del Shock es un libro de 700 páginas, pero para quienes no quieren leerse las 700 páginas, hay un video de una hora en YouTube traducido al español, se lo recomiendo mucho. Pero lo que el compañero nos dijo resume, básicamente, para empatar con lo que les mandé de la columna de ella, y es que el desmantelamiento de las estructuras de salud por las políticas de ajuste del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, en fin, ella habla para Europa, pero si en América Latina vemos, pasó igual. Las presiones de esos fondos para que los países pagaran la deuda se hizo a expensas de muchas cosas, pero en particular del sector salud. Y cuando llega la pandemia, que es lo que queremos tratar de dejar claro en estos últimos dos días del módulo, es que entonces esos países donde llegó la pandemia, que las sabían que venía, pero no se prepararon para ella, pues no tuvo cómo responder, y por eso la tragedia en Francia, en España, en Italia y en otros países de América Latina. No sé si alguien más del grupo leyó o vio algo de Naomi Klein. ¿Alguien distinto? Sí, señor. Dale.
Pues aparte de que es una fanática de Black Mirror, o sea, es genial esa tipa. Excelente. Habla mucho Sí. sobre, pues es que de verdad me dejó con una ansiedad después de terminar de leer el texto Qué porque rico. aborda muchos temas. Sí. Y hay uno en particular que me parece interesante y es el hecho de que, claro, por supuesto, ahorita nos encontramos en una pandemia y gracias a todas las herramientas virtuales hemos podido, digamos que, mantenernos en contacto. Sí, pi. Pero entonces eso también representa un problema muy grande y es que entre tantas cosas buenas, entre comillas, grandes potencias han tomado como toda esta cosa como para decir, bueno, nosotros somos unos samaritanos, somos buenos samaritanos, vamos a hacer todo por el pueblo. Y mentira, o sea, todo bajo una, como una máscara de inocencia, decir, les venimos a ayudar en estos tiempos de crisis, lo que han hecho es hacer todavía más grandes sus plataformas y obviamente tratar de ocupar un mercado mucho más grande con la excusa de un virus. Y también lo que decía ella es como, ¿en qué punto vamos a saber que están respetando como los derechos? Porque lo que ella decía es como, listo, tal vez en esta pandemia vamos a crecer mucho en la parte de tecnología y en la parte como todo está, toda la parte virtual va a crecer muchísimo y eso está bien, vamos a tener un gran adelanto. Pero ¿qué pasa? O sea, seguimos, o sea, eso va a ser todavía mucho más grande, digamos, la segregación entre personas y entre clases sociales, entre las personas que pueden y las que no. Porque al hacer, por ejemplo, lo que decía Bill Gates, que es como hacer educación superior y, bueno, la educación en general a través de aulas físicas, pasarlas a algo más virtual. Lo que hace eso es que solamente las personas que tengan acceso a equipos, a internet, a todo eso, son las personas que van a poder tener derecho a la educación y los demás no. Y obviamente lo que ella decía es como, bueno, ¿por qué en vez de seguir invirtiendo tanto dinero en un momento como tan crítico, en seguir aumentando como todo esto que al final todo desemboca en una desigualdad más grande, por qué no invierten, por ejemplo, en contratar el doble de profesores y disminuir los grupos a la mitad? ¿No sería como más bueno? Y en la parte de salud decía prácticamente lo mismo, lo de la telemedicina Extraordinario. y decían, pero es que, porque en vez de simplemente empezar a decir, yo los trabajo desde mi casa con algo virtual, ¿por qué no simplemente contratan más médicos y se hace un servicio de salud mucho más personalizado? Que un médico vaya a su casa y mantenga a un grupo poblacional, pues, en estados, pues, óptimos, y eso disminuiría mucho más los problemas que simplemente decir, nos volvemos telemedicina y se salvan los que tienen acceso y los que no, pues, ya la suerte. Bueno, Kevin, yo me quito el sombrero ante tu intervención. Creo que has recogido en tu comentario de la lectura o de haber visto y conocido la propuesta de Naomi Klein, has resumido perfectamente de lo que se trata el tema del cierre de este módulo y es que en momentos de tensiones y de desastres como este, ella lo llama el capitalismo del desastre. Como tú lo señalas, solo te voy a repetir, las grandes corporaciones aprovechan para que sus tentáculos se amplíen mucho más, se arropan con un discurso de beneficencia, de benefactores, pero en el fondo lo que están haciendo es un modelo de prueba, que les decía yo la vez pasada. Estos meses en que todas estas plataformas son de libre acceso, compartamos todo, estamos para apoyarnos, no es otra cosa que un laboratorio social, que es lo que Ramonet va a proponer, para ver cómo funciona esa nueva manera de entender el mundo que tienen esas megacorporaciones. Y un compañero nos preguntaba la clase pasada, bueno, profe, pero ¿qué hacer al respecto? Naomi Klein y Willem Ospina ya hacen varias propuestas. La de Naomi Klein es muy buena porque dice, ¿por qué no combinamos? Sí, la virtualidad y miren cómo la educación de la que habló Kevin es uno de los determinantes estructurales que va por diferentes canales a terminar impactando en la salud de las personas, mediado por la existencia o no de un adecuado sistema de salud y por supuesto atravesado por cosas que ya hemos mencionado, pero que ella no va a detenerse
Entonces nos dice, ¿por qué en lugar de darle el dinero a Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, todo eso que hemos insistido o yo he insistido, ¿por qué no fortalecemos la medicina en el barrio, las enfermeras en el barrio, las acciones en los territorios, el número de maestros para más niños? Y lo complementamos, por supuesto, con esto que nadie niega, que en algunos segmentos tiene unos grandes valores agregados frente a lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, el hecho de que las clases queden grabadas, pero yo puedo tener entonces un aula inteligente, que ya las hay en la Nacional en varias facultades. El aula inteligente tiene una cámara y un sistema de captura de sonido que sigue el rostro del profesor o de la persona que toma la palabra. Entonces la cámara va grabando todas las interacciones que se producen en el grupo, y lo que uno puede hacer es dar la clase ahí presencial en la universidad, la clase se graba y queda en un aula virtual que abogamos que sea de libre acceso para estudiantes o que no pudieron asistir en ese momento, o para personas de la comunidad que quieren aprender de ese tema. Entonces, Kevin, gracias por traer los aportes de Naomi Klein en la denuncia y en la propuesta. Quisiera preguntarle, pero lo vamos a dejar casi todo para la última sesión, ¿quién leyó algo de Ignacio Ramonet? ¿Quién sabe quién es Ignacio Ramonet o leyó quién es y por qué es importante y por qué lo leímos? Se oye el ventilador de mi computador. Me encanta este silencio que generan las preguntas porque yo me siento como si estuviera con ustedes en el salón. Cuando hacemos este tipo de preguntas un poco incómodas, hay un silencio sepulcral y aquí pues no es la excepción. Voy a presionarlos un poquitín. El texto de Ramonet era el más largo, 33 páginas. Yo pues tengo una pasión por la lectura infinita, entonces yo me devoro las 33 páginas, pero para personas que no están familiarizadas con el tema, pudo costar más trabajo. Pero quiero saber si alguien se le midió o cuánto se le midieron a empezar el texto de Ramonet, y o si alguien leyó quién es, o si alguien no leyó quién es, pero leyó algo y quiere comentar algo de Ramonet que pueda relacionar con este cuadro para ir cerrando la clase de hoy. Yo. A ver, dos compañeras han pedido la palabra. Miremos quiénes son y les damos la palabra a ambas. Dejen sus micrófonos abiertos, porfa, para yo verla seguir. Yuri, ¿y quién más? Laura. Entonces, Yuri primero y Laura después. ¿Listo? Yuri, tienes la palabra. Bueno, Ignacio Ramonet es un periodista español que está establecido en Francia y es una de las figuras principales del movimiento altermundista, o sea, antiglobalización. Entonces, básicamente lo que él hace es informar que diferentes organizaciones dijeron que iba a venir esta pandemia y se lo comunicaron a diferentes líderes de diferentes países, pero pues él pues hace como una crítica y dice que faltó como voluntad política y que muchas sí. veces lo que ellos pensaban era que no iba a tocarles eso en durante el tiempo de su mando, entonces no hicieron nada. Luego sí. Hace referencia a diferentes medidas que se hicieron a partir de tecnología en diferentes países, como Islandia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, con diferentes aplicaciones que lo que hacen es como localizar las personas que tienen como el coronavirus y pues favorecer que como que se dé esa cuarentena obligatoria pues ya bien establecida y monitoreada por medio de la tecnología. Pero entonces hace también como una crítica ante la vigilancia que se puede dar a manera tecnológica de, pues, de las personas si esto sigue sucediendo de esta manera. También hace referencia a diferentes noticias falsas y que eso puede ser como otra pandemia que hay,
que también puede como desmejorar el impacto que puede tener el virus. Sí. Y hace también como algunas propuestas frente a lo que él cree que pues podría como garantizar que todo se resuelva de buena manera. Entonces dice que podríamos favorecer la aparición de como un socialismo modificado, que la salud sea garantizada para todos y que también nos enfoquemos en el valor de los médicos. O sea, muchas veces como pues en el pensamiento que se tenía antes, se pensaba que los financieros como que tenían como una mayor importancia y pues ahorita es cuando más se ve que los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud pues tiene un valor muy importante. Y también hace referencia al Green New Deal, que sí, pues es una manera de ver el mundo de una manera diferente apoyando el medio ambiente, que también pues hace como la conexión al origen del virus, que se dice que se creó como por los animales salvajes de los mercados de China. Entonces pues eso también podría favorecer a que no vuelva a aparecer como está apareciendo ahorita. O sea, no estamos teniendo como un buen trato con el medio ambiente y eso también pues ha traído como esta consecuencia. Y por último hace referencia como a la importancia de las luchas sociales, porque no quiere decir que porque pues esté pasando esta pandemia entonces luego todo va a ser como maravilloso y todo va a cambiar, sino que los pueblos tienen que seguir luchando para que se den los diferentes cambios que necesitamos para que podamos pues salir adelante con la pandemia. Bien, muchas gracias. Laura, complementa. Profesor Gilarda, no sé qué más agregar. Mira a ver qué se te ocurre que de pronto no haya sido mencionado, porque la compañera nos hizo un paneo por toda la lectura, nos dijo quién era Ignacio Ramonet, sin embargo hay unos vacíos, pues obviamente, que no pudo abarcar toda la lectura. ¿Tú qué crees que podrías complementar o reforzar de lo que dijo la compañera anterior? ¿O a ti qué te llamó más la atención de Ramonet? ¿Qué fue lo que más te cautivó? Pues, bueno, de pronto la contextualización inicial, o sea, porque empieza escribiendo como la manera en la que esto realmente afectó todos los ámbitos de la sociedad. Sí. ¿Cómo denomina eso en el texto, si te acuerdas? Solo si te acuerdas. Que toda la sociedad esté implicada en un momento dado en algo que no habíamos visto nunca, Ramonet le pone un nombre. No me acuerdo. No te preocupes. Pero entonces digamos que es un evento que sacude a toda la sociedad y a todas las esferas de la sociedad. Continúa desde ahí, luego no es importante. ¿No es el efecto mariposa, algo así? Sí, también, que quiere decir que lo que pasó en ese mercado de China terminó en menos de 3 meses impactando a todo el planeta. Sí, ¿qué más te llamó la atención del texto de Ramonet? Lo que más me llamó la atención fue lo de que esto se venía anunciando hace mucho tiempo, y no solamente pues por las diferentes organizaciones y todo eso, sino pues también por lo que es el cambio climático, el cambio en las condiciones ambientales. Entonces, pues eso da pie para que se desarrollen diferentes microorganismos que pues tenían el potencial para crear todo esto. Y pues también hablaba de los antecedentes, de las gripas, de las pandemias de 2002, 2012, y cómo se les dio el manejo, y que realmente, y pues también me llamó mucho la atención el hecho de que los gobernantes realmente no tomaban medidas porque pensaban que no les iba a tocar, o sea, en el gobierno de ellos. Sí. Entonces vemos cómo el poder se convierte no en algo para la sociedad, para los pueblos, sino es algo muy personal. Y de hecho eso se evidencia, saliéndome de pronto un poquito del texto, como en las rivalidades que hay, en, pues políticamente hablando, en los diferentes países. Sí. Nomás hablando, pues, que es que esto es del gobierno anterior y que es que si él no hubiera hecho, o sea, de pronto eso fue como lo que a mí más me llamó la atención y más me impactó un poco. Antes de que cierres el micrófono, ¿qué dijo en relación con los países de Oriente que habían vivido pandemias anteriores y cómo los compara con Europa y América? ¿Qué diferencia hay entre los países que ya habían tenido pandemias y los que no?
que estaban mejor, o sea, tenían un equipo mejor armado, tanto personal médico, humano, como en equipos tecnológicos. Sí, excelente. Es decir, a diferencia de lo que se dijo al principio de las intervenciones, no habían desmantelado de tal manera sus sistemas de salud porque habían tenido que enfrentar pandemias anteriores de otros virus, incluso de otros coronavirus en varios años, y hubo países que les tocó todas las pandemias o de esos virus y los encontró mejor preparados porque tenían reservas de todo y tenían la oferta de los servicios de salud, tanto preventivos como curativos, disponibles. Entonces, voy a señalar en este cuadro cómo lo que ustedes han comentado tiene todo que ver con los determinantes y las inequidades, que eso tal vez es lo que menos han mencionado, pero lo podemos dejar para el viernes. Miren cómo lo que la compañera dijo es, el contexto de lo político termina directamente expresado en que la enfermedad se haya disparado, se haya contenido. Vamos al lado extremo de los ejemplos. Hay políticos que él menciona, que son Trump, Bolsonaro, el presidente de Hungría y otro líder, creo que de Filipinas, y muestran como esa, y Boris Johnson, del Reino Unido. El desentendimiento de esos gobiernos de lo que se les advirtió que venía, tuvo a través de todas estas interacciones unos resultados que fue los que mostré al inicio de la clase, es decir, unas tasas de mayores por habitante y unas consecuencias de muertos, etcétera. Pero miren que en Ramonet, en Naomi Klein y en William Ospina se tocan casi todas las categorías o los determinantes. Unos hacen énfasis en la parte ecológica, pero miren cómo entonces eso tiene que ver con las condiciones de vida, de trabajo, lo que dijeron de la comida, las conductas saludables y cómo todo eso conjugado terminó produciendo un gradiente mundial de comportamiento de la pandemia. Y ese gradiente mundial, que lo hablaremos ya el viernes, va a traer una consecuencia, y es que como hay unos países que están empezando la epidemia, otros que ya aplanaron la curva, como Nueva Zelanda, como Vietnam, no lo voy a decir, lo voy a preguntar ya para terminar la clase. ¿Qué consecuencias tiene para el mundo y para la pandemia de lo que va a seguir pasando que unos países ya estén terminando la pandemia y en otros apenas esté empezando? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué implicaciones tiene para el futuro inmediato ese gradiente desigual de distribución de la curva de la pandemia en los países? ¿Quién quiere atreverse a hacer futurología, que eso es fabuloso porque uno puede decir lo que quiera y después dice no se cumplió lo que yo dije? ¿Quién se atreve a pronosticar? Yo creo que es una oportunidad para los países que están saliendo de crecer y aventajarse sobre los que antes tenían el poder. Por ejemplo, algo que no me acuerdo si le dice Naomi, es que, por ejemplo, en China, que ya está pasando todo, se van a aventajar mucho más rápido de lo que Estados Unidos, porque Estados Unidos está pasándola muy mal, mientras que China ya como que terminó como lo más fuerte. ¿Sí? Entonces ellos tienen la economía que les va a impulsar muchísimo y tienen la oportunidad justo ahora de ganar terreno, ya que, por ejemplo, empresas como Google y los demás se encuentran, digamos que entre comillas, en una situación un poco crítica. Ah, están ganando millones de dólares. Eso último es al contrario, ellos están ganando y ganando y ganando. Pero todo lo que argumentaste antes es una de las propuestas de ellos. Algunos países van a tener oportunidades, pero ¿qué otra cosa ya no tan positiva puede pasar? Si alguien más, aparte de Kevin, quiere comentar, con este mapa que yo tengo aquí, si yo tengo vecinos donde la epidemia está subiendo, ¿qué puedo esperar yo de mi epidemia? O si lo muestro en Europa, ¿qué pueden esperar estos vecinos que ya superaron la pandemia cuando tienen estos vecinos y se propone abrir las fronteras de la Unión Europea el 15 de junio? ¿Qué se les ocurre no positivo que puede pasar? A ver, ahí pidieron la palabra, pero
Paula, y luego qué, Paula, dilo en el micrófono. Hola, Doug. Sí, hola. Sí, sí, los países que ya pasaron como decía Kevin, la parte más trágica, sí. Y ya empiezan a abrir fronteras y tienen países vecinos que están pues en la parte trágica en ese momento, se puede esperar que hayan como nuevos brotes, nuevos picos de contagio. Exacto, entonces hay oportunidades positivas para hacer cosas que no se pudieron hacer antes, pero si vuelve la vida a esa normalidad anormal, que es una categoría muy linda de los artículos, una normalidad que era desigual, injusta, en fin, que nos llevó a ese estado de cosas. Si los países están todos en momentos distintos de la pandemia e intentamos forzar volver a lo de antes, va a suceder seguramente que si empiezan a viajar personas a nivel internacional, se van a producir nuevos contagios. Voy a buscar aquí a Japón para que miren incluso, no, Rusia no, porque me la saca Corea. Si miramos el mundo, aquí me permite tener un panorama un poco mejor, si tenemos que Nueva Zelanda tiene cero casos porque tiene las fronteras aún cerradas y todos los países tarde que temprano abrirán sus fronteras y en estos países apenas la epidemia está empezando, pues seguramente lo que dijo la compañera, va a volver a haber picos epidémicos en el resto del 2020 y en parte del 2021. ¿Quién tiene otra apuesta de qué pudiera pasar? Ya vimos una primera positiva. Kevin quería volver a intervenir, le pidió la palabra. Ah, pero era en el mismo sentido, Kevin, de nuevos brotes. Sí, o sea, que pronto haya nuevos brotes. La otra sería que nos mantengamos así y prolonguemos mucho más la epidemia, porque el virus se va a mantener en un país, luego ese país como que se recupera, pero se contagia al otro y se mantendría así pues por mucho tiempo. Muy bien, esa idea que es muy potente la vamos a dejar para cerrar la clase de hoy, y es que el gradiente diferencial en el comportamiento de las epidemias al comparar los países, aquí no me fue bien, va a producir un efecto negativo si se vuelve a la tal normalidad, porque no tenemos epidemias que se estén comportando, aquí la tengo, de la misma manera. Entonces, si yo permito y abro las fronteras, pero no solo abrir las fronteras para las personas, es que si reabrimos los circuitos comerciales, las cadenas de realización de las mercancías que recorrían todo el mundo, seguramente la epidemia va a volver, y entonces vamos a ir cerrando con eso, vamos a dejar esa idea potente en el ambiente. Puede que yo controle mi epidemia al interior de mi país, pero si me abro después de la misma manera que lo había hecho antes, las posibilidades de los brotes posteriores, y eso, van a ser muy altas, y entonces habrá que tomar medidas temporales o no, de volver a hacer confinamientos, etcétera. Pero me adelanto, y con esto quiero cerrar, los capitalistas que se habían deslocalizado a regiones lejanas del mundo, de pronto ahora lo que van a hacer es, como esta no es la última pandemia, sino que puede ser la primera de muchas que estén por venir, lo que yo puedo hacer, hoy quiero poner este mapa, si Estados Unidos tenía empresas deslocalizadas en toda China, en el sudeste asiático, y estas mercancías tenían que o hacer esto, o hacerlo por el Pacífico para llegar al país, una consecuencia inmediata puede ser que las grandes corporaciones digan, necesito volverme a localizar, no en mi propio país porque los impuestos son caros, porque no hay incentivos, o el gobierno dice, vuelvan para acá, o en el caso de Estados Unidos, las pone en México, las pone en Centroamérica, porque dice, para la siguiente pandemia, ya aprendimos que un buque con contenedores de mercancía china no va a poder transitar por todo el planeta, pero si tengo las mercancías en cercanías de mi territorio,
llámese borde de la frontera norte o borde de la frontera sur de México, o llámese centro o llámese Sudamérica, pues tendré las mercancías mucho más cerca de mi cadena final de consumo, entonces se pueden producir unos rearreglos en la economía capitalista, además de lo que ya se mencionó de la presencia de megacorporaciones mediáticas. Entonces, bueno, hoy se nos alargó el chico un poquito porque ya estamos terminando, porque hoy no hay tanto afán de que se vayan. Les voy a agradecer o les agradezco el interés por haber leído quién era cada autor de los que leímos. No estamos leyendo a cualquiera, todos periodistas, pero con una visión global del mundo. Ospina en Colombia, Naomi Klein con una perspectiva mundial y Ramonet europeo, pero también coincidiendo los dos últimos en que hay que hacer una nueva propuesta que se distancie de los modos depredadores de la naturaleza, de la ecología, etcétera. Pero eso tiene mucho para discutirle y lo podemos hablar entonces el viernes ya para cerrar el módulo. Y les pediría que si las personas que no leyeron a Ramonet, que lo intenten, que lo manejen, porque hay una parte que no se mencionó aquí casi de todo el texto de Ramonet, que son páginas 16 y 17, donde él muestra los diferenciales por raza, por etnia o raza, lugar de procedencia, estatus migratorio. Entonces quisiera que hiciéramos énfasis en esos diferenciales que han afectado la morbilidad y la mortalidad de las personas por COVID en el mundo, para que con estos mapas y con ese texto de Ramonet, no voy a dejar ningún texto nuevo para el viernes, solo que lo vuelvan a leer o quienes no lo han leído lo lean y podamos hablar de los diferenciales que han afectado la morbilidad y la mortalidad en los países en donde hay datos. Entonces, con esto, yo quisiera terminar la reunión. Hay una pregunta que tomé nota aquí, de un compañero que pregunta sobre las regresiones. Por ahora las vamos a dejar como trabajo en casa, qué pecado. Mirando el canal de YouTube, vuelvo a insistir, ahí está muy bien explicado lo de las regresiones. Y cuando venga el profesor Mauricio se le puede pedir que nos eche una manito con eso, pero lo que interesaba hoy era la asociación entre una categoría y la otra. Entonces, por ahora los multivariados, digamos que pueden esperar. Más adelante seguramente tendremos análisis multivariados ya con el COVID. Obvio que hay muchos análisis multivariados de otros temas, pero el interés es que debatamos y que la clase sea en relación con lo que está pasando. Entonces, para quien me preguntó lo de los modelos multivariados, decirle que sí, claro, se pueden utilizar, pero necesitamos que pase un poco más de tiempo, que haya más información y que podamos alimentar el modelo con más cantidad de variables para poder determinar lo que está modificando la pandemia. Como dice, no sé si es Ramoneda al final o no, es otra persona, dice, no podremos saber qué pasó con la pandemia sino cuando termine, porque todos los días aparecen cosas nuevas, entonces se van haciendo modelos y todo, pero todos los días salen noticias nuevas. Entonces les agradezco enormemente su participación el día de hoy. Hay personas que participan mucho, pues son personas menos tímidas, hablan más. Yo animaría que el viernes, que es nuestra última sesión conmigo, se animaran personas que no han hablado a decir alguna cosita, profe, yo quiero decir algo, porque vamos ya a cerrar volviendo sobre el texto de Ramonet, volviendo sobre estos mapas de gradientes en salud para mirar entonces qué hacemos con el futuro, para dónde va la pandemia y que podamos tener desde la formación en epidemiología, que modestia aparte en la Universidad Nacional y en la Facultad de Odontología es una de las mejores cuando se compara con los pensum de epidemiología de las carreras de medicina. Este curso es uno de los más completos y con lo que hicimos hoy nos vamos dando cuenta el profe Héctor y yo que ustedes han incorporado las categorías y que se pueden enfrentar a un gráfico, a una tabla, etcétera, y analizarla. Hay que ser un poco menos tímidos, arriesgarse, ya saben cómo a interpretarlas, entonces
no duden de ustedes mismos, crean más en ustedes, y entonces los espero el viernes a las 9 de la mañana, cuando salgan de clase con el profe, 5 minutos para un café, escurrir, y entonces los espero ojalá con la lectura de Ramonet completa realizada, sino con una parte y con una libretica de apuntes, porque es nuestro último encuentro, ¿vale? Entonces, un abrazo enorme, síganse cuidando, no se desesperen, de esta salimos, pero necesitamos salir vivos, saludables y construir un mundo mejor para las generaciones futuras. Entonces, les mando un abrazo enorme y voy a suspender la grabación ya en este momento. Me dejo ver, no me pude dejar ver siquiera porque estoy espantosamente feo hoy, más que todos los días, entonces terminemos así, allá me veo chiquitico. Entonces, gracias a todos y todas, gracias profe, y nos espero el viernes a las 9 de la mañana. Un abrazo para todos